Madrid, en septiembre es hora de despedidas. Para muchos, es tiempo de comienzo para otros. Es sobre todo la época en la que definitivamente se dará el adiós al calor. Todo en el aire presagia cambios. Este mes alternará temperaturas para todos los gustos, y mientras ciertas especies culminan sus ciclos biológicos y la mayoría de las crías han terminado de hacerse adultas, todavía queda quien comienza su celo o incluso quien aún no ha cumplido siquiera con su desarrollo completo. Al final del verano hay que comer y cazar para crecer, para prepararse para el frío o para afrontar los viajes migratorios. Y hay que darse prisa en acabar los deberes. El otoño está llegando y para entonces se habrán acabado todos los plazos. Pero el principio de septiembre, nada cambió. Las temperaturas de la primera semana fueron como las de agosto. Más calor y nada de agua. La fauna y la vegetación suelen tener que esperar más la cercanía de octubre para sentir el alivio del frescor. La climatología madrileña de este mes no responde con regularidad a ningún calendario humano. Septiembre es un mes extraño, en el que unos días el sol puede calentar el ambiente hasta superar los 40 grados, pero otros días las temperaturas pueden bajar casi hasta cero. Históricamente hay septiembres muy fríos y septiembres muy cálidos. Estamos en uno de los ardientes. Aunque quizás lo que más define a esta temporada es la presencia de las lluvias. Los ciervos las están esperando con ansia. Los viejos machos del Monte del Pardo dejan oír desde muy lejos sus gritos de desafío. La berrea se ha iniciado. Los territorios del ciervo se reclaman a voces. Cada semental necesita que se le escuche bien. Quiere amedrentar a aquellos que osan acercarse a sus límites. Han pasado el verano juntos, pero ahora la distancia de seguridad entre unos y otros ha cambiado. Deben disgregarse. La fuerza y la profundidad del berrido de los grandes ejemplares son sobre todo un sonido disuasorio. Los machos reproductores intentan así evitar los combates, luchas peligrosas en las que podrían herirse y, más que nada, peleas que mermarían su energía. La llamada atrae también a las hembras. Las damas se congregan formando harenes y disparan sus sistemas hormonales. Entran en celo en cuanto se escucha la llamada a la fecundación. Al sureste, en la vega del Jarama, donde no llegan ya los ecos de los ciervos, las oscuras golondrinas sí han terminado su ciclo sexual. Sus hijos vuelan ahora mezclados entre los adultos, comiendo en el aire todo lo que entra en sus bocas abiertas. Deben almacenar grasas en su organismo para acometer el viaje de regreso a África. Hasta un 60% de su peso será grasa extra y todas las reservas serán consumidas antes de llegar a su destino. Las golondrinas han ido desapareciendo de nuestros cielos en la última semana. Han abandonado sus dispersos puntos de cría para agruparse en núcleos más concretos, normalmente cerca del agua, donde pueden ingerir las raciones de insectos más abundantes. Estos bandos tan numerosos deben estudiar además una lección nueva, el vuelo sincronizado. Su marcha es inminente. En cualquier momento se elevarán en el cielo y desaparecerán definitivamente de la vista de todos, porque la caótica formación de vuelo migratorio de la golondrina se produce a mucha altitud, por encima de las nubes, a más de 1 kilómetro sobre el suelo. Por eso, nunca se las ve cuando se despiden. La partida de las golondrinas ha concedido un respiro a las últimas generaciones de mosquito. Su depredador terrible no volverá hasta la primavera, y antes de que el frío paralice o mate el metabolismo de todos los insectos, queda tiempo para una última metamorfosis, una oportunidad más para incrementar sus incontables filas. La fase acuática de la larva y la fase aérea del mosquito adulto están separadas por la fina lámina de agua que separa lo húmedo de lo seco. La tensión superficial del líquido soporta el trance de la transformación de esta especie que, como tantas, vive dos vidas diferentes en dos mundos completamente distintos. Uno en el que se nada, otro en el que se vuela. El amanecer descubre a otros pájaros también agrupados en torno a las lagunas de San Juan. Los estorninos se habían disgregado durante la época de cría. Cuando las temperaturas empiezan a bajar, las familias resultantes vuelven a congregarse en bandos de miles de individuos. Van a pasar el invierno juntos. Esta especie no se va de Madrid por mucho frío que haga. Son sedentarios, perfectamente adaptados a sufrir nuestro clima más duro, calor o heladas. Hasta su dieta se transforma. Los estorninos dejan de ser insectívoros a medida que los invertebrados van desapareciendo y pasan entonces a alimentarse de sustancias vegetales que están brotando. En septiembre, los estorninos están en pleno proceso de cambio. En el centro de nuestra comunidad, entre adesados bosques de encinas y fresnos, el gamo también está sufriendo ahora una transformación. Es la misma que atravesaron sus parientes los ciervos hace unas 3 o 4 semanas. Las dos especies de cérvidos tienen desacompasados sus ciclos biológicos justo en una luna, y es el gamo el que siempre va retrasado. Durante la última glaciación, los gamos se extinguieron en masa y todas nuestras poblaciones actuales son descendientes de individuos reintroducidos. Aunque de eso hace ya mucho tiempo. Los gamos madrileños de hoy se distribuyen fundamentalmente en el Monte del Pardo y en algunas otras zonas acotadas. En estas fechas están cumpliendo con un trámite evolutivo que puede parecer extraño: la regeneración de las armas. El cambio de cuerna supone un alto coste energético, pero de otra forma, si un campeón rompiera sus defensas en un duelo, quedaría imposibilitado para batirse otra vez, y eso, selectivamente hablando, sería un grave problema para los mejores, los que más tienen que luchar. Desde el desmogue, las cuernas de los gamos han estado creciendo sobre sus cabezas para llegar a punto a este tiempo. La irrigada piel que recubría sus romas palas hasta ayer se está haciendo jirones de repente. Se desgarra bruscamente para dejar ver los todavía ensangrentados huesos que conforman sus herramientas de combate. La morfología de estos cuernos es claramente diferente de la de los venados. Los suyos son unos lóbulos anchos y pesados muy distintos de la estructura ramificada de sus primos. A pesar de lo dramático de su aspecto, no sufren dolor cuando se desprende la piel protectora del hueso. Solo pica. Pero para eso están las ramas de las encinas. Bajo los troncos de los pinos, en Peñalara, donde anidaban los buitres negros, algunos animales serán sorprendidos por el otoño sin haber culminado del todo su crecimiento. Un solo verano no es suficiente para que esta extraña especie se haga adulta. No todos los insectos tienen un ciclo tan rápido como el del mosquito. La larva de la hormiga león tarda 3 o 4 años en desarrollarse bajo el suelo antes de convertirse en un ser alado y maduro para la reproducción. Su objetivo en septiembre es prepararse para pasar otro invierno, otra hibernación bajo tierra. Pero aunque las temperaturas comienzan a bajar, los fríos que la duermen no han llegado. Todavía no se enterrará. Ahora está rehaciendo su increíble trampa para cazar hormigas. Sobre todo hormigas. De ahí le viene su nombre. Un cono geométricamente perfecto, de un radio de entre 2 y 10 centímetros según el tamaño del constructor, esperará a que una presa resbale por sus movedizas paredes. El arquitecto aguarda al fondo con sus mandíbulas abiertas. Ojalá sea una hormiga. El proceso constructivo de un nido de hormigas rufa, hormigas de verdad, es demasiado lento para percibirlo, pero no es menos espectacular que el de la hormiga león. Tan solo es menos veloz. Amontonando diminutos palitos durante años, una colonia de esta especie puede edificar montañas de hasta 1 metro de altura. Se trata de una construcción con funciones protectoras y térmicas, como los termiteros tropicales. En las laderas de Peñalara y en las faldas de la Sierra de Cotos, donde se mezclan los pinos con los robles, será un lugar idóneo para que prospere este tesoro cada vez más escaso de la zoología madrileña. Las feroces hormigas rojas tienen bien merecida su fama de agresividad. Ante cualquier ataque, la organizada máquina social se defenderá mordiendo y disparando ácido fórmico a cualquier cosa que se mueva. Si se produjera una agresión, su defensa común en el nido es muy eficaz. Pero lejos de él, aisladas, una a una, en cualquier otra parte del bosque, están perdidas. Hoy es 21. Las temperaturas están suavizándose. Ya refresca algo más, sí, pero no ha caído la lluvia necesaria para que beban los árboles. Los bosques ofrecen una engañosa visión otoñal. Hoy es 1 de otoño, pero las hojas no deberían haber amarilleado tan pronto. No es la temperatura la que decolora las hojas, no es su vejez. Es la falta de humedad, provocada por un verano tórrido al que ha seguido un septiembre muy seco. Este fenómeno, que afecta en los años de sequía a la masa vegetal, se conoce como estrés hídrico. En Madrid hay muchos tipos de estrés, pero el de estos robledales de la Morcuera está afectando también a los que viven bajo su sombra. En el límite de estos bosques, la mantis religiosa también está al acecho. Este insecto legendario acaba de terminar su muda imaginal, es decir, por fin ha desarrollado sus alas y el aparato reproductor. Ha alcanzado su tamaño definitivo. Es una inmensa hembra que pronto convocará a los machos con sus seductores aromas. Pero antes debe comer. Las mantis nacen a finales de la primavera y durante el verano comen todo lo que pueden para llegar al otoño en plenitud de fuerzas. Su ciclo se cierra en octubre. Deberán aparearse y poner sus zootecas antes de que mueran con la primera helada. Este insecto no vive más que una temporada y su fertilidad depende de la cantidad de reservas que consiga almacenar en su abdomen. El número de huevos que pueda fabricar depende de las dosis de proteínas que ingiera. Por eso su urgencia en alimentarse. Su voracidad tiene sentido. Las columnas de hormigas rojas también están rastreando por el bosque todo lo que sea comestible. Trepan a los árboles en busca de insectos o se dispersan por el suelo, justo donde espera pacientemente la inmóvil hormiga león. Una hormiga rufa, separada de su nido y de sus congéneres, no tiene una forma eficaz de defenderse y tampoco puede imaginar que un pequeño desnivel del terreno como este sea un obstáculo insalvable. Pero lo es. Una vez que cae en la trampa mortal, la arena se desmorona bajo sus patas. Y además, la misma arena llueve sobre ella lanzada por el cazador. El final es previsible. La hormiga león muerde con sus mandíbulas al tiempo que inyecta una sustancia tóxica en el cuerpo de su víctima. La licúa y se la bebe. Después de 20 minutos de succionar, la carcasa vacía de la hormiga es lanzada lejos para que no le estorbe en su próximo ataque. La violencia de la naturaleza es sobrecogedora, porque además suele ser sorprendente. La vida animal dista mucho de ser tranquila. En ocasiones ofrece una apariencia engañosa, pero los momentos de calma no son sino descansos entre momentos de lucha. Por la comida, por la pareja, por el territorio o contra el clima. El ritmo salvaje de las cosas responde a la encarnizada guerra de la supervivencia de especies contra especies y de ejemplares contra ejemplares, porque muchas veces la pelea más dura se da entre congéneres. Los ciervos machos que pastaban juntos hace unos días ya no se toleran de cerca. Las hormonas, la testosterona, les ha convertido en vecinos ariscos, agresivos y peligrosos. Y todo ello para que el equilibrio, la armonía que se le supone al campo, continúe un año más. Los venados más fuertes están buscando posicionarse con ventaja junto a grupos de hembras y tratarán de ganarse su favor, porque como siempre, entre los animales son ellas las que deciden si aceptan. Los más jóvenes practican para el futuro y se enzarzan en pequeñas lizas, pero ellos no tienen opción a fecundar. Sus duelos son solo parte del aprendizaje, aunque les sirve para soltar los nervios. La tensión ha ido aumentando y cualquier intromisión de un individuo en la parcela de otro debe repelerse. Pero las peleas entre los más viejos y experimentados no son más que el último recurso. Utilizan un lenguaje de señales basado en movimientos, olores y sonidos para evitar verdaderas confrontaciones. Estas suponen riesgo y desgaste. Ni los más poderosos soportarían varios asaltos consecutivos a su poder. Podrían incluso quedar trabados por sus cuernas hasta morir de inanición. Y los machos del Pardo se conocen bien. Todos saben de quién es cada harén y quién es el más fuerte. No necesitan batirse. Casi nunca. La paz de la naturaleza salvaje es un mito, una ensoñación humana. La selección de las especies late desesperadamente detrás de cada acto, buscando la perpetuación. Los ánades reales dejaron en primavera sus cortejos y sus disputas. Sus reuniones son más numerosas que nunca gracias a los jóvenes que han sobrevivido. Unos terminan lo que otros comienzan. Este mes es tan variable como la propia naturaleza, pero al final, superado el veranillo de San Miguel, a septiembre solo le queda rendirse al frío.